Bueno, es que estudias este sistema dependiendo de los valores del parámetro m. Entonces, lo primero que tienes que hacer m(i1, 1), los coeficientes, la matriz de coeficientes, 1 menos 1m. Se hace el determinante y se iguala a 0. Esto sería m cuadrado más 1 menos 1 menos 1 más m menos m igual a 0. Repasamos m cuadrado 1 menos 1 menos 1 más m igual a 0. Esto queda m cuadrado menos 1 igual a 0 y tiene dos soluciones, más 1 y menos 1. Entonces yo ya puedo llegar a la siguiente conclusión. Si m es distinto de 1 y m es distinto de menos 1, el rango de A es 3, porque el determinante es distinto de 0. Y como A está dentro de A', el rango de A' también va a ser 3, porque tiene un determinante de orden 3 distinto de 0. Y como esto es igual al número de incógnita, que es 3, es un sistema compatible determinado. Si m es distinto de 1 y distinto de menos 1. Mira qué fácil. Y ahora, si m vale 1, ya lo tengo que estudiar para cada caso. Uno, 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 uno. Yo intento fijarme a ver si lo veo. Entonces, si A vale 1, digo, si M vale 1, me queda así. Sí, el determinante de este es 0. Pero y el de este, fíjate que es incompatible. Del tirón. Es que no hay que darle más vuelta. No hay ni que hacerlo. Mira. Esto da 1 y esto da 4. De todas maneras, habría que hacer un determinante de orden 3 que fuera distinto de 0 para ver que el rango de A' es 3. No me voy a coger esta fila, esta columna, porque me va a dar 0. Me voy a coger esta y esta. 1, 1, 1. 1, 1, menos 1. 4, 1, 2. Pero es que yo no haría ni esto. Yo diría aquí yo. Que por Gauss mismo, es que no, yo lo haría por Gauss, no haría ni el rango, pero 2 más 1 menos 4 menos 4 más 1 menos 2 da menos 6, que es distinto de 0, por tanto el rango de prima es 3. 3, hay un determinante, un menor de rango 3, que da distinto de 0. No. Sí, pero he conseguido coger tres columnas de modo que el determinante me dé distinto de 0, entonces el rango tiene que ser 3. Rango de A es 2, rango de A' es 3. Sistema incompatible. Y ahora tendré que hacer lo mismo con el menos 1. Cuando haya terminado, borro. Borro. Y ahora lo hago con... Voy a poner aquí. Si m igual a 1... Sistema incompatible. Y si m es menos 1, me queda menos 1, 1, 1, 4. 1, 1, 1, menos 1. 1, menos 1, menos 1, 2. Este es más rarillo. El de A ya sabe que es 0. Ya lo he hecho. Antes, el de A me da 0. Sí, da 0. Sí, hemos visto que cuando m vale menos 1, da 0.
Y con menos 1 también, chiquilla. ¿No has visto que hemos igualado esto a 0? Si haces menos 1 por 1 es menos 1, menos 1 es 2. Que da 0. Este determinante da 0. Seguro, porque lo hemos sacado aquí. Cuando m vale menos 1, el determinante con m da 0. Vale, no. Y si, entonces el otro, ¿por qué no vale 1? ¿1 el qué? El determinante. Determinante no, ¿cómo va a valer 1 el determinante? El determinante del anterior. Sí. ¿Por qué no vale 1? No vale 1, ¿no? Valía distinto de 0. Suficiente. Pero no tienes que poner. Si el rango del. Si es con 1, el rango de A es 1. Dios mío. ¿Rango de cómo va a ser 1? Cuando vale 1, el rango de A era 2. Y ahora el rango de A es 2 también. Pero ¿por qué no 1? Si luego te ¿Cómo va a sale ser el 0. rango 1? El rango no es 1, porque tú puedes encontrar un menor de orden 2 cuyo determinante es distinto de 0. Pero cuando A vale 1 es 0. En ese no. Cuando m vale 1, ¿qué es 0? Si hace 1 por 1, 1 menos 1, 0. Y el otro que te Ah, vale vale, que es. rango es 1. Vale, pues si es 1, pues sigue siendo incompatible. ¿Pero es 1 o no? Pues no lo sé, dime cómo era. Era igual que. 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1 menos 1. No, el rango de este es 2. Hay dos filas linealmente independientes. De hecho, si coges este determinante. Y te da 0. No, que no, me da menos 1, menos 1, menos 2. Distinto de 0, el rango es ¿Y por por lo qué no menos puedes 2. poner el de arriba? Porque me da 0. Tengo que buscar 1 que no me dé 0. Para demostrar que no, que el rango no es 1. ¿Vale? ¿Sigo? One moment, please. Y ahora voy a coger esta y esta no, que son iguales. Sería tontería. Cojo esta. Esta. Y esta. Y voy a ver si el rango es 3 o es 2. Esto es menos 2, menos 1, más 2, menos 2, menos 1, menos 4, menos 4, más 1, menos 2. O esto da negativo. Da distinto de 0. ¿Sí o no? Entonces rango de A es 3 y también es incompatible. No, ¿dónde va?